Mi siguiente invitado, además de músico, de saxofonista conocidísimo, ha sido hasta el año pasado nomás tablista, estudió economía en la Católica, no terminó y en Estados Unidos fue músico ambulante. Esto sin contar que el señor trabajó en los pozos de petróleo del Golfo de México para conseguir plata y seguir subsistiendo. ¿Qué tal historia? ¿Qué tal historia de vida? Señoras y señores, Jean-Pierre Magnette, ¿cómo estás? Está bien, eso, te has enterado de todos los misterios de la vida. Sí, caramba. Y tú sí que eres un libro, he encontrado información y me he quedado así con la boca abierta, porque tú además empiezas a sentirte seducido y a entrar en todo este rollo musical a raíz de tus primeras experiencias que fueron con tu papá cuando trabajaba tu papá en el Hotel Country. Así es, en el Hotel Country Club, sí, ahí viví yo durante 13 años, imagínate, de uso de razón hasta los 13 años. Y cuando empiezas a sentirte interesado por la música, ¿qué te dice tu papá? Mi papá feliz, porque él es nacido en el País Vasco francés, en el cual la música es muy importante. Entonces yo tenía 10 años, hablé con él seriamente, pensé varias noches así mirando al techo, me acuerdo, hasta que dije, sí, voy a decirle a mi padre que quiero ser músico a los 10 años, imagínate. Y fui y le dije, y me dijo, una sonrisaza así, me dijo, está bien. Chévere, no me dijo chévere, porque en esa época no se usaba, me dijo muy bien, pero te voy a poner clases con el que toca en el restaurante, ¿no? El que yo escuchaba todas las noches. No, pero qué importante, porque generalmente un papá, caramba, cuando el hijo, encima el hijo de tigre, le dice que quiere ser músico, se quiere morir porque todo el mundo aspira a traer al hijo ingeniero industrial, administrador, gerente general o dueño de una gran empresa. En este caso, sentir el apoyo de tu papá, de hecho, fue súper importante y por lo tanto quizás mucho más duro también el momento en que te toca despedirte de él porque muere cuando tienes 13 años. 13 años, 3 años después se muere, sí. Muy triste para mí. Y ahí te vas del Country Club y te vas a Argentina. Y bueno, de ahí estudié Ciencias Económicas en la Católica. Formé parte de un grupo de rock, Traffic Sound. Que fue un éxito, sí, que viajaste por un montón de lugares. Sí, 3 años. Bueno, ahí tú sabes que cuando uno es más joven los años son eternos. Sí, pues parecen es cierto. Como 4 o 5 años. Más aún con la música que hacían, que era música psicodélica. Sí, muy chévere. Y ahí me abandonaron mis colegas y yo les dije todo emprendedor. Les dije, nos dedicamos a la música. ¿Quiénes me siguen? Nadie. ¿Cómo has hecho entonces para sobrevivir en este mundo siendo músico? Con la pasión de la música, que es, soy un ser privilegiado, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero te costó, porque después te fuiste a Argentina. Me fui a Argentina, mi madre me apoyó muchísimo, porque era una mujer trabajadora y vio mi pasión y mi interés. Me apoyó en Buenos Aires 2 o 3 años, ahí me fui a Mississippi. Ahí fue donde en las vacaciones me iba a las petroleras del Golfo de México. ¿Y te llevabas el saxo? Sí, a practicar, claro. Ah, es que te lo llevabas. Sí. Yo siempre he creído, Jean-Pierre, cada vez que te he visto, mira que es la primera vez que te entrevisto, pero nos hemos cruzado en un montón de oportunidades, que este instrumento tuyo es una especie de prolongación, de extensión de tu propio cuerpo y sobre todo de tu propia alma. Yo no te imagino sin un saxo al costado. Ah, bueno, yo te imagino durmiendo con el saxo, bañándote con el saxo, haciendo todo con el saxo. Tu mujer debe estar feliz. Sí, el saxofón es un, bueno, el sonido y todo le permite a uno ser, que sea la extensión, ¿no? Y aparte, sobre todo, el conectarse, no interesa si eres bueno o malo, porque entre los músicos somos muy criticones, entonces, generalmente criticamos, sí, este es así, el otro, pero no interesa, lo que yo vivo ahora es la felicidad de poder comunicarme a través del instrumento, justamente cuando lo empecé de la edad muy joven, cuando se murió mi padre, mi madre, yo siempre estaba acostumbrado a ir al instrumento para expresar sentimientos de felicidad o de tristeza, ¿no? ¿Sientes que te es más fácil hablar a través de la música que de la palabra? Ah, no, ahora me he vuelto bien parlanchín. Bien hablador, sí. Bien hablador de expresar, porque necesito, con los años, y necesito predicar mucho entre la gente que me rodea, por ejemplo, en Serenata de los Andes, que es el grupo, entre los músicos, para que me sigan como Colón cuando dijo, no sé, me voy a las Américas, una cosa así. Pero es que has pasado por todo, Perú Jazz, Guairuro, eso sin contar a Rock Traffic Sound, que fue el primer grupo que armó y donde nos acaba de contar que al final se quedó solo, le dijeron, no, quédate tú nomás, nosotros nos vamos. Después estuviste con la gran banda a
tocado en todo el mundo, además ha compartido el escenario acá con peruanos, por ejemplo, con Eva Young, con la propia Dina Paucar, y ahora es director y músico, por supuesto, de La Serenata de los Andes. Me ha traído este disco. Ahí está, me lo ha firmado encima, cosa que me encanta. Pero no me gusta cuando me regalan discos y no me ponen una firma. Claro. Porque siento que eso está mucho más personalizado, más lindo. Y ahí está el disco. Toda esta música fue interpretada, tocada y causó sensación en el Coricancha, ahorita nomás, en Cusco. Hemos estado el 16 de junio ahí, sí, muy lindo. Un concierto gratis que quería hacer en coordinación con el señor alcalde, en el Coricancha gratis para el pueblo del Cusco. Fue un éxito. Además, con ese escenario, qué cosa tan bonita. Lindo, ¿no? Sí, mucho frío, pero lindo. Pero te preocupa mucho a ti, parece, ¿no? El tema de la escenografía, porque ahora vas a tocar en la Huaca Puyana, sí. Que caramba, qué rico también, qué honor. Sí, sí, bueno, ahí nos estrenamos hace 4 años y vamos a hacer ahora un lindo concierto el 9 y 10 de noviembre. Con la participación de nuestro apoyo, nuestro héroe nacional, consejero espiritual, guía, manager, gran amigo Alex Acuña en la percusión, y con el elenco nacional de folclore, con unos bailarines extraordinarios. Yo les digo sinceramente, a través de tu programa, y gracias por permitirme llegar al público, que es una experiencia musical que inolvidable, realmente, con mucha peruanidad, un colorido impresionante y con un amor a la música andina y respeto. Y acá saludo a todos los colegas músicos andinos, en las cuales compartimos este amor a la tradición peruana, ¿no? Hace un rato hablábamos de sentimientos, de todo lo que uno puede expresar a través de la música. Sí. Y en especial la música andina, ¿qué cantidad de emociones puede transmitir, ¿no? ¿Qué fuerte es? Algunos dicen, no, pero la música andina siempre aburre, tiene, ¿no?, letras donde la gente se queja y llora, pero las letras son hermosas y la música además acompaña este feeling con una melodía especial que sí, te llega al corazón. Sí, 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 sí. ¿No? El huayno es una expresión musical, artística maravillosa. Sí, hay muchas, pero yo no soy un musicólogo, yo la verdad, aquí les digo sinceramente, yo esta música que escribo yo me sale del alma con mucho amor, me encomiendo a la fuerza del universo, al Perú y a la belleza del paisaje andino. Es lo que yo trato de reflejar a través de la música, con 6 saxofones, 5 zampoñas, 6 violines, wow, un arpa y percusión. Sí, es una gran responsabilidad también, sí, dirigir una orquesta, una banda. Pero esa es mi misión, de difundir esta nueva música en el Perú y en varios países que estamos. ¿Eres feliz teatro viviendo acá? Porque de hecho viajas montón, pero sí, tu base de operaciones, sí, sí, tu centro de ataque, claro, de operaciones es el Perú. Es el laboratorio principal, ¿no? Claro. Acá se la fuente de energía y riqueza musical y tradiciones, sí. Mucha materia prima, ¿no? Mucha materia prima. Y de primos también. Y primos también. Saluda a tus primos. Saludos, primo. ¿Te van a ir a ver o no? ¿Van a tus conciertos los primos gastan en la entrada o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, eso está, sí, sí, eso está muy bien. ¿Me puedes terminar de contar, por favor, esto de que eras músico ambulante en San Francisco? Sí, bueno, yo estudié en Boston la última etapa de mis estudios musicales, que fui a Berkeley, que era una de las universidades más ambicionadas por los músicos del que querían aprender este idioma moderno de la música, no el conservatorio. Y mi madre supo siempre que yo quería ir, me dijo, anda, yo te apoyo este semestre de verano, que eran 6 semanas, y fui, me quedé 3 años, pero ya había estudiado 3 años en Argentina, 2 años y medio en Mississippi, 3 años en Boston, y dije, ya, suficiente. Ya no te mantengo, ahora búscate. No, ya quería tocar, entonces vi a Sonny Rollins, un gran saxofonista, y dije, no, termino este ciclo y me voy a la calle San Francisco. Me fui a tocar ahí como 3 semanas. ¿Y has dicho que te gustaría repetir esa experiencia? Sí, me encantaría. ¿Por qué? Voy a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué te da la calle el ser un músico ambulante que no te da el escenario? El gran show. Claro, porque ahí tocas y es una especie de reto a ver quién voltea y a través de tu música te reconoce y ¡ping!, te da una monedita, ¿no? Claro, es cierto, pues la gente que va a un concierto va a verte consciente, por supuesto, y claro, paga por una entrada. En cambio ahí es no, la gente que se cruza y se queda, sí, prendida con tu talento. No lo capturas, sí. Qué rico, sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo un reto. Sí.
Todo un reto. Yo tengo que ir despidiendo programa. Vamos a despedirnos. Jean-Pierre, pero no sin antes pedirte, por supuesto, que me regales algo con el saxo, que es una maravilla. Y tampoco voy a dejar de recordarle a todos los televidentes que el 9 y el 10 de noviembre en la Huaca Puyana hay dos conciertos que no se pueden perder, Jean-Pierre Magnet y Serenata de los Andes. Además, las entradas cuestan desde 27 nuevos soles en la Huaca Puyana, que es un lugar realmente hermoso. El Teleticket. Las entradas las compran en Teleticket de WON y Metro, y de verdad muero de ganas de ir. Ojalá que pueda. Con este horario estoy un poco fregada, pero ojalá pueda, sábado. Porque sábado sí me puedo dar una escapadita. Yo te invito. Obviamente. Te he visto alguna vez y tengo ganas de repetir el plato. Será un placer. Te deseo lo mejor para ti. Gracias. Igualmente. Un placer. Todos gracias los éxitos del mundo. Bueno. Y que sigas derrochando talento. ¿Ah? Bueno, nos vamos con ese derroche musical. Ya. Río regresa mañana. Gracias, Jean-Pierre. Todos los éxitos del mundo. Gracias. Otra vez, buenas noches. Duerman bien. Chao.